solamente lo que significa el Parque Nacional Los Alerces para Esquel, para Trevelin, para la región, para la provincia y a nivel nacional, que tiene un impacto ya enorme en lo turístico y en lo ambiental y también en la fauna y flora. Hoy hemos decidido, hemos tenido la suerte de tener invitados aquí en Radio Nacional Esquel, que está relacionado obviamente con el Parque Nacional de los Alerces. Vamos a presentar aquí al intendente del Parque Nacional, Hernán Colom, que está con nosotros. Gracias, Hernán, por venir. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y Fabián Verón también, que es coordinador de conservación del Parque Nacional Los Alerces. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a vos, por favor, por la invitación. Los mates más o menos van Bien, zafando. va bien la cosa. Ese bien fue acá entra. No, de verdad, gracias por venir, porque como decimos siempre, es un programa visual que no solamente transcurre en vivo, sino que se va desparramando después por redes y por plataformas, ¿eh? La idea de la invitación, o la primera idea de la invitación, era trabajar en lo que tiene, o pensar o reflexionar y cómo están trabajando desde lo ambiental, precisamente en lo que tiene que ver con la conservación de los animales, y particularmente me voy a centrar en el huemul, ¿no? Una insignia que está hasta en el logo del Parque Nacional de los Alerces, en algún momento determinado, ese que uno lo ve en las redes, Ahí aparece ahí. vamos a empezar de a poco, porque realmente creo que hay mucho por comentar, Por por favor. transmitir. Creo que, bueno, no es, para arrancar, bueno, el huemul es un servido. El Parque Nacional tiene dos servidos, o sea, tiene el huemul y el pudú El pudú está en el Parque pudú. Nacional de los Quien Alerces. está en el logo de nuestro parque, en el emblema de nuestro parque, ese es el pudú pudú. O sea, Ah, es un alerce. Ustedes, si ven el logo, es el alerce, el clásico. el pudú pudú y el glaciar Torrecillas. Son los tres Emblemas. emblemas que tiene nuestro logo del Parque Nacional de los Alerces. ¿Cómo se llama? Nuestro logo. El logo del Parque El Nacional. logo del Parque Nacional. Todos los parques tienen alguna característica. El huillín está en Nahuel Huapi, distintos animalitos. El huemul está en el glaciar Perito Moreno, en el parque del glaciar Perito Moreno. Ahí está el huemul con su glaciar, ¿no? O sea, los animales están dispersos. Pero como te decía, son dos servidos los que tenemos, el huemul, que, bueno, el huemul tiene la característica de estar declarado monumento nacional, monumento natural nacional, y también que está en las especies de extinción, ¿no? De peligro de Claro. extinción. Está como en lo que es la CITES, digamos, que es la institución internacional que protege las distintas especies, tanto animales como vegetales, característica de protección número uno, de máxima protección. Y bueno, realmente, o sea, hay un trabajo importante que se viene Muy fuerte dando. el laburo que El están dando ahí. huemul, tenemos 1.500, calculamos que existen 1.500 huemules en todo el mundo, o sea, entre lo que es Argentina y Chile, porque el huemul, su distribución Es está acá en muy Chile, o sea, bajo el es muy bajo. Por eso te digo, están en características de extinción, digamos, fuerte, y el trabajo está siendo fuerte. Por eso está declarado monumento natural. En la Argentina, el cálculo, por más que migran, ¿no? O sea, hay comunidades que están tanto en Chile como en la Argentina, depende de cómo está la distribución. Son 500 especímenes que tenemos en la Argentina, y alrededor de unas 40, calculamos, de 40 a 50 huemules podemos llegar a tener en el Parque Nacional de los Alerces, ¿no? con lo que Se implica. distribuyen en comunidades de entre 3 a 7 individuos, más o menos. Esas son la información que tienen. Migran, tienen, o sea, son territoriales. Por eso, digamos, en el caso del parque, de toda esta zona andina, digamos, lo que es el otro servido, que es el introducido, el exótico, el ciervo colorado, compiten por los espacios, ¿no? O sea, el ciervo colorado compite, digamos, de alguna forma Por territorio, por territorio, ¿no? alimentación. Son animales territoriales. Pero bueno, hemos tenido estos últimos tiempos realmente avistajes, buenos avistajes, porque uno de esos avistajes ha sido una hembra con su cría, que la cría Totalmente. ya tenía más de un año, que eso también nos da la posibilidad de supervivencia, porque tienen un índice de ¿cómo se llama? De que, o sea, los hijos son muy pocos los que tienen, los que sobreviven, de supervivencia de sus crías, es bajo el índice, De está natalidad, creo que de se llama. natalidad, ahí está, el nombre es ese, el índice de natalidad es muy bajo para los huemules, y recién cuando pasan el año, la cría, ya uno puede decir que tiene, que va teniendo, digamos, la expectativa de que esa cría joven pase a ser un animal adulto. Y bueno, el otro día también Muy un bueno. video ahí en Punta Matos de un huemul, los huemules Precioso. pelechando. También hubo avistajes ahí en lo que es la parte sur del Parque Nacional, o sea, en la zona de los cipreses. Bueno, y Eso es realmente.
y realmente estamos viendo esto, así que bueno, auspicioso, los estudios, no es que vamos a estar diciendo que tenemos más ni tenemos menos, pero bueno, ya que podamos hacer los avistajes, que veamos crías jóvenes, eso nos va a dar que cuando tengamos nuestro inventario, cuando volvemos a hacer el conteo, porque nosotros hay un monitoreo, hay todo un proyecto, que bueno, ahora por ahí Fabio se puede introducir un poco más en todo lo que es el programa de monitoreo de huemul principalmente, y de conservación de huemul, que no solamente está en el Parque Nacional Los Lerces, sino que está también en Lanín, en Huapi, en todos los parques nacionales donde hay presencia de huemul. Hay un programa a nivel nacional, acuerdos a niveles internacionales, porque hay, digamos, hay fundaciones trabajando en lo que es la conservación de huemul. Nosotros trabajamos también fuera del Parque Nacional, a nivel provincial, lo que es Alto Río Senguer, con su reserva municipal de Lago La Plata, Lago Fontana, donde hay mucha presencia de huemul, hay comunidades de huemules así que migran a Chile por la característica fitogeográfica que tiene el parque, el Lago La Plata, que se introduce, digamos, en la cordillera. Pero realmente, bueno, creo que es un animal emblemático. Nosotros en la provincia de Chubut tenemos dos monumentos naturales, que es la ballena franca austral, que también está declarado monumento natural, o sea, de las especies, ¿no? Que es una de las especies más de tamaño más grande y características también extraordinarias, que por lo cual está declarado monumento natural. Y el otro es el huemul, que está acá en la cordillera. Dos monumentos, dos faunas, o sea, dos animalitos declarados monumentos naturales a nivel nacional. Alucinante. Ahí paso también a preguntarle a Fabián, nuevamente, gracias por venir aquí a la radio. Y hablaba del programa también de conservación, ¿no? ¿Cómo? Obviamente, debe tener muchas aristas, debe ser complejo. Pero si hay que sintetizarlo en algunas partes a este programa de conservación en el Parque Nacional, ¿cómo se lleva adelante y cómo es? Bueno, como vos decís, bien decís, es una estrategia amplia la de conservación de la especie. A mí me gusta hablar de poblaciones de huemul, poblaciones de alerce o comunidades de alerce, porque lo que estamos cuidando en realidad es una población, digamos, una comunidad entera, que es la integra las poblaciones de huemul, pero también todo su entorno. Entonces, la primera estrategia que se define es definir áreas protegidas, inclusive dentro de las áreas protegidas, como en este caso es el Parque Nacional. Ah, no sabía eso. Donde están detectadas las poblaciones más importantes, digamos, en cuanto a número, avistajes y demás. En nuestro caso es el Cerro Riscoso, es un área crítica que se llama, de 20.000 hectáreas más o menos, donde están concentradas la mayor cantidad de poblaciones de huemul, ¿no? Esto, cuando uno va por la Ruta 71, es de Punta Matos hasta Lago Rivadavia, inclusive llega todo lo que es el Cerro Riscoso, hasta la zona toda del cordón Rivadavia, ¿no? Si bien hay avistajes también en Alto Petiso, en el cordón La Momia, en el cordón Situación, la mayor cantidad de poblaciones están concentradas ahí. Entonces, eso se define como un área crítica o de especial conservación. Se conserva el entorno, ¿no? Uh-huh. Para conservar las poblaciones. Y es donde concentramos buena parte de los estudios, que tratan básicamente de un seguimiento a través de unas transectas que tenemos de registro de varias de actividad, básicamente, de la especie, pero bueno, donde se toman muestras, donde se hace un conteo, digamos, ¿no? De posible presencia, ausencia de huemul. Y ahora instalamos recientemente una serie de cámaras trampas. Ahí la estamos viendo, para aquellos que sigan viendo después la nota esta. Las cámaras trampa nos permiten hacer el avistaje, fotografiarlo al huemul en tiempo, lugar y bueno, en el momento que se vio, ¿no? Totalmente. Y si está con cría, no está con cría, también se pueden ver algunos aspectos de la salud del huemul. Pedir mucho dato, mucha información, sí, te brinda esto, ¿no? Mucha información. En este momento tenemos a un grupo de técnicos que trabajan con el tema de población en huemul, haciendo un curso de capacitación justamente para interpretar a partir de cámaras trampa estas cuestiones y poder sacar información a esos programas una información valiosa, ¿no? para trabajar con la conservación de la especie. Me parece muy interesante lo que estaban hablando también recién de un área protegida dentro del área protegida. No sabía que funcionaba así también.
Sí, el Parque Nacional tiene, bueno, todos saben, ¿no? Tiene aproximadamente 260.000 hectáreas. Dentro de estas 260.000 hectáreas hay una zonificación de distintas zonas y dentro de estas zonificaciones tenemos, bueno, nosotros tenemos el área de reserva, el área de parque, como así a rasgos generales. Por supuesto, después está lo que es el área definida como Patrimonio Mundial de la Humanidad, ¿no? No nos olvidemos que gran parte de la superficie del parque es Patrimonio Mundial de la Humanidad, Nada más ni nada ¿cierto? menos. 180.000 hectáreas. Y después, de acuerdo a estos programas, por ejemplo, este área del Riscoso, como decía Fabio recién, son 20.000 hectáreas, que es el área crítica de Huemul, donde nosotros lo que tratamos de conservar a pleno es el hábitat, El ¿no? hábitat, Todo ese hábitat, porque además a nosotros lo que nos importa es que claro. el animalito, digamos, esté bien, se sienta bien. Entonces nosotros hacemos mucho cuidado en esa área, en el hábitat, porque sabemos que ahí hay presencia y él está viviendo ahí. Ahí aprovecho a preguntarte también, Fabio, con lo que tiene que ver con el huemul en sí, ¿no? Y esto, si puede ser o no indicio, te lo pregunto esto de que se están dando avistamientos más seguidos, me parece que se están dando avistamientos más seguidos, si esto puede tener que ver con que es un indicio de un crecimiento de la población o también, le pongo, que tiene que ver con que también hay conciencia por quienes asisten al Parque Nacional Los Alerces de tener una mirada de conservación más amplia y más profunda. Se lo pregunto a ambos. Chan, chan. Bueno, podemos hacer hipótesis, ¿no? Hay que tener, para llegar a estas conclusiones, hay que tener registros seguidos de varios años. Esto se trabaja todo con un método estadístico de Claro. probabilidades, donde se necesita el registro de varios años para sacar este tipo de conclusiones tan Claro. contundentes. Sí es cierto que, por ejemplo, la baja en la visitación en época de pandemia de algunos lugares que antes se accedía más, permitió que tenga un mayor territorio, digamos, la fauna, y hoy se estén produciendo esos avistajes. Puede ser una de las razones. La retirada del Fabián, ¿ustedes público. notan, han notado más allá de Hay nosotros y avistajes, hay nosotros? registros, hay inclusive de otras especies que no estaban en el parque registradas hace mucho tiempo, como en el caso del Huillín, ¿no? Y quizás la noticia del año pasado fue que volvieron los huillines, que es la nutria criolla, digamos, para quien no lo conoce, nativa, al Parque Nacional. Eso está confirmado y ya hay varios avistajes y especies. Eso está ocurriendo, inclusive con pudú, que eran especies más de el bosque o la selva valdiviana, Claro. también se han visto del parque. O sea, hay hay mayor presencia, no podemos decir que hay mayor presencia, pero sí avistajes, que Avistajes. no necesariamente están relacionadas, pero es una presunción y un indicador válido, ¿no? Perdón, ibas a decir algo, Hernán. No, no, tenemos que seguir sumando datos, o sea, como para tener datos concluyentes, digamos, y datos científicos, ¿no? O sea, Obviamente. nosotros podemos seguir tal Sí, vez. una estimación así personal, Sabemos, o pero sea, decimos sí, este año hubo más avistajes que el año pasado, más avistajes que el año anterior, pero eso nos tiene que, tenemos que sumar las estadísticas y poder hacer un proceso científico para poder dar los datos correctos y decir, como che, sí, corresponde. está aumentando la población o no. Si nos tenemos que centrar en el hábitat en particular, ¿no? De este cérvido también. ¿Cuáles son? Hablaban del territorio y, o cuando uno habla del territorio, habla de las construcciones o las comunidades que tienen, también de la alimentación y cuáles son los predadores de estos animales. ¿Cómo podríamos hablar de ese hábitat y estas dos variantes de los cérvidos? Bueno, en general el Parque Nacional Los Alerces tiene muy buenos indicadores de conservación, ¿no? Es uno de los parques mejor conservados, por decirlo en forma genérica, que tiene el país, y esa es una de sus características centrales. Bueno, la coordinación que hoy me toca trabajar, se trata de coordinar justamente la presión del uso público del parque. Con mantener los valores de conservación en alto nivel. Un poco es el desafío del área que me toca coordinar. Bueno, y hay varias técnicas para Eso. trabajar sobre ese tema, ¿no? La planificación es una. Hablamos de los programas de conservación. Es muy importante que esos programas se puedan mantener en el tiempo para tener datos y una serie de datos, digamos, consistentes para ir monitoreando y trabajando con los indicadores que
que esos programas nos da para ver cuáles son las políticas después del uso público, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Eso es parte de la gestión que tiene que reforzarse quizás en el parque. Tenemos pendiente algunos planes para hacer. Y la planificación es la clave, o sea, tener una referencia, ponerse unos objetivos, gestionar en función de esa planificación y después ir trabajando sobre los controles. Pero bueno, ese ejercicio que nos tenemos que dar y nos merecemos. Y ahí puntualmente, brevemente te pregunto, ¿sí? ¿Cuáles son el tipo de alimentación que tienen estos cérvidos ahí y cuáles son los predadores también que ellos uh-huh. tienen, ¿no? Ah, el caso del guamul es el puma, el predador natural. Hay algunas cuestiones por ahí de competencia con la ganadería o con la actividad ganadera. Mirá. Pero eso no hay, digamos, son teorías, no hay nada cierto alrededor de eso. Por eso también un poco la estrategia del área crítica. Pero el predador natural es el puma. Y bueno, se está estudiando particularmente en Alerces una cuestión que tiene que ver con el área que ocupa la población de guamules, ¿no? Se habla que ocupa un subsitio, para no decirlo en forma técnica, pero no está en el lugar, o está corrido del lugar de migración, suponemos, que naturalmente tenía el guamul acá, ¿no? Ah, mira. La distribución era por los valles y también en las veranadas donde se encuentra preferentemente, se encuentra hoy en su gran parte del tiempo. Pero esa es una hipótesis que está en estudio y la estamos trabajando, ¿no? Brevemente, antes de preguntarte una cuestión que tiene que ver con esto también, Hernán, es ¿cuántas personas están trabajando en el área de conservación? Alrededor de cuántas personas, ¿no? En el Parque Nacional. En el Parque Nacional de los Alerces. En el Parque Nacional tenemos, son cuatro técnicos más la coordinación. Cuatro técnicos que son profesionales, que tienen doctorados en su gran parte, si no me equivoco, están doctorados, ya se han hecho su carrera de investigadores, y coordinamos, por supuesto, con lo que es la regional de Nor Patagonia, donde también ahí hay una serie, debe haber otros 5 o 6 técnicos más que están trabajando. Pero esto es, más allá de eso, hay una coordinación que se coordina, digamos, que nosotros teníamos la intención de este año, no sabemos todavía si lo vamos a poder llevar adelante, hacer un encuentro con la temática del huemul, digamos, uh-huh. traer a todas las personas o todas las instituciones y distintos referentes que están trabajando en los huemules en las distintas partes, tanto de Argentina como que en Chile, digamos, queremos hacer algo medio internacional, queremos volar un poco alto siempre, vamos a ver en qué termina, pero bueno, la idea es este año, había sido el año pasado, no alcanzamos, así que este año seguramente vamos a estar haciendo unas jornadas o unas reuniones con relaciones a la conservación del huemul, eso como para, lo venimos pensando ya desde el año pasado, así que esperamos para la época de primavera poder concretar, digamos, un encuentro que esté relacionado a la conservación del huemul, ¿no? Porque, como te decía, no solamente parques nacionales, sino que hay fundaciones. Varias instituciones. Instituciones y distintas, digamos, fauna de provincia también tiene sus reglamentos, digamos, fauna nacional, digamos, todos tienen, digamos, de alguna forma. Hay muchos investigadores que están haciendo sus doctorados o sus líneas de investigación con este ciervo. Le pregunto a ambos, a Fabio y a Hernán, ahí. ¿Qué, si vamos viajando por el Parque Nacional de los Alerces, ¿no? De repente te cruzas en la ruta o avistás ahí en la orilla, en el lago, etcétera. ¿Qué hay que hacer más allá de no interferir, ¿no? Por ejemplo, si encontramos un huemul o cualquier cerdo o cualquier animal que esté dañado, que tenga una herida, etcétera, ¿qué hay que hacer inmediatamente? Inmediatamente dar aviso a un guardaparque, digamos, hay unos teléfonos ahí, se puede llamar a la guardia del ICE. Se activan protocolos ahí, ¿no? Se activan protocolos inmediatamente. Y bueno, nada, quedar ahí, digamos, tratar de tomar, por ahí está herido, como vos decís, pero se va el bichito, no seguirlo, porque él va no interferir. Va a estar, cuando se vea salvo, va a volver a descansar. Si tomo una foto, hoy con los teléfonos podemos tomar una fotito con coordenada, que eso nos va a poder ubicar bien a nosotros para poder, digamos, movilizar el protocolo y, bueno, ver realmente qué sucede. Lo mismo que con un avistaje, sacar esa fotito y mandarla, decirnos yo lo vi en tal lugar, si puede estar la foto georreferenciada, a nosotros nos da más fácil de llegar, pero bueno, si no, siempre disfrutarlo tranquilamente, digamos, está haciendo un avistaje, es para eso el parque, digamos, para que la gente vaya, y si tiene la
la suerte, digámoslo, de poder, digamos, tener un avistaje de un huemul. El consejo es apagar el motor, ponerse en la banquina, quedarse lo más quietito posible, porque inclusive uno por ahí se va al ciervo, digamos, pero uno quédese quieto un rato, que seguramente va a volver, digamos, ¿no? Si uno quiere avanzar a buscarlo, él se va a ir más lejos. Total. En cambio, si uno lo encuentra, se queda quieto, por ahí es muy probable que vuelva a su lugar porque ahí estaba comiendo o estaba haciendo alguna actividad. Entonces, si uno, él ve que uno está quieto, que no tiene ninguna intención de hacer nada, el bichito va a volver. Entonces, no es seguirlo, sino quedarse. Y por ahí tiene la suerte que vuelva. Así se hacen los avistajes, ¿no? O sea, uno tiene que quedarse quieto en el lugar y esperar que nuevamente la naturaleza, porque es eso, es la naturaleza, vuelva la a uno. La se exprese ahí. Vuelva a uno, ¿no? Uno tiene que meterse ahí, ver de alguna forma, introducirse en la naturaleza, ¿no? O sea, de todas formas, ¿no? Como uno crea con las herramientas que tiene, meterse en la naturaleza, a ver si la naturaleza le da estos avistajes. Sí, se presume que es un animal dócil, ¿no? Que no es un animal arisco, por decirlo. Uh-huh. Y tiene esa, bueno, un poco como lo cuenta Hernán, si uno no... Es como cualquier animal dócil, digamos. Si uno no lo molesta, no nos espanta ni huye de nosotros. Curioso, y seguramente está haciendo alguna actividad en ese lugar y quiere seguir haciéndola, digamos, hay que disfrutarlo. Totalmente. Para ir finalizando, nos quedan 2 minutitos. Ahí, Hernán, quería preguntarte, por favor, te iba a contar a raíz de lo que decía Hernán, sí, que hay un sistema de registro, uh-huh, de parques nacionales, tiene un sistema de registro. Excelente. Excelente. Entonces nos sirve mucho el dato de avistaje, porque eso después se hace un levantamiento con esa información, se pone el punto y un montón de otra información que se puede sacar, se hace una planillita y eso va a un sistema de información geográfica que tiene disponible parques nacionales, y bueno, es información que nos sirve y es de mucha utilidad realmente. Muy bueno. ¿Medios para comunicarse puede ser a través de los teléfonos, también de las redes sociales o preferiblemente los teléfonos? Ahí. Teléfonos principalmente. Teléfono. Estamos respondiendo a las redes sociales, por supuesto, pero no es un... Las redes sociales... El más efectivo, no el las teléfono. Utilizamos para dar respuesta. Cada tanto nosotros respondemos, pero las consultas siempre con el centro de informes y los teléfonos y los mails, ¿no? Que exacto, tenemos a disposición, seguramente. Brevemente, Hernán, para ir finalizando ya en un minuto, ya se achicó los 2 minutos. Se achicaron. Gestiones se estuvieron realizando ahora hace poco a nivel nacional también, ¿no? Como intendente del Parque Nacional. Sí, bueno, venimos ya hace tiempo, sí, realizando algunas gestiones. Bueno, creo que de la última hora esta que charlamos fuera de micrófono, que bueno, que tuve un viaje a Buenos Aires, ahí un poco como para ir cerrando algunas gestiones, que realmente es algo que venimos trabajando hace rato, que nos vienen acompañando desde distintas partes del gobierno, digamos, nacional y también provincial, y bueno, seguramente también nos van a acompañar acá desde el gobierno municipal, porque bueno, la intención es traer una sede administrativa acá a la localidad de Esquel. ¡Apa! Sí, el objetivo tenemos en vista, ya tenemos conversaciones y hemos avanzado con el acuerdo para el edificio este de Aerolíneas que se encuentra ahí en la avenida Fontana y Ameguino. Realmente creo que es un edificio emblemático, yo siempre lo vi como un edificio emblemático. Poder poner nuestra sede administrativa ahí en Esquel, digamos, y tener como una de las puertas de entrada al Parque Nacional y uno de los productos que tiene Esquel realmente. Así que bueno, estamos queriendo acelerar eso porque bueno, sabemos que hemos podido en esta primera etapa, hemos conseguido el presupuesto para iniciar la reparación. Así que bueno, realmente muy contentos, noticia, a la espera, digamos, a la espera de que bueno, que siga avanzando para poder firmar el acuerdo con Aerolíneas Argentinas y poder empezar a tener eso, porque bueno, creo que para todos los esquelenses y para todos los chubutenses, tener este ingreso, digamos, en esta ciudad tan, tan hermosa que nosotros tenemos, Esquel. Y en ese lugar, encima. Y en ese lugar, ¿no? Creo que es una puerta de entrada para el turista, porque bueno, va a funcionar también como un centro de informe y un centro de uso, digamos, para lo que es la conservación y lo que nosotros desde el Parque Nacional decimos, ¿no? No se conserva lo que no se conoce. Chicos, muchas gracias por haber estado presente aquí, ¿eh? Muchísimas gracias por toda la información y lo vamos a invitar más seguido para hablar también de todo lo que implica el Parque Nacional, las alerces con las gestiones y también el adentro, el corazón de lo que sucede ahí adentro. Cuando muchísimas gustes. Gracias, ¿eh? Okay.
Nos vamos aquí en Radio Nacional Esqueli. Se llevan aquí directamente el libro para que empiecen a producir cervezas, ¿eh? Quédense que ya llega Héctor Armas con Armas para el Pueblo.